¿Qué tal? Bienvenidos a esta hora 9 de la mañana, 2 minutos. Damos inicio a esta segunda jornada del Foro de la Salud y el 27º Foro Farmacéutico de la ANDI. En la mañana de hoy conoceremos distintos modelos de gestión de la pandemia a nivel internacional, comenzando por el caso de Israel. Este segmento justamente estará a cargo de Nir Adam Sela, consejero económico y jefe de la misión económica de Israel en Colombia. Adelante, señor Sela. Thank you so much. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir la experiencia de Israel en la gestión de la pandemia, enfocándonos especialmente en el esfuerzo de la vacunación en Israel. También vamos a hablar con un experto después de mi intervención. Voy a entonces empezar a presentar las estadísticas generales y lo que ha ocurrido hasta ahora. Y luego también tendremos el placer de tener a un experto de una compañía llamada Teva, quien es el director general y el aliado principal de Israel para proveer las soluciones logísticas de la vacunación en Israel. En primer lugar, como fui presentado, mi nombre es Nir Adam, soy el jefe de la misión económica de Israel en Colombia. Y estaré el día de hoy presentando en representación de Israel. Y, por supuesto, también estaré a disposición para preguntas. Entonces, en primer lugar, presentaremos qué hicimos y cómo nos enfocamos en el esfuerzo de la vacunación. Pero también presentaremos la situación general que enfrentamos en etapas más tempranas y algunos desafíos especiales que queremos compartir sobre nuestra experiencia. Bueno, ¿por qué el caso de Israel es tan interesante y tan especial? Es porque Israel fue de los primeros países, fue el país pionero y manejó la pandemia de una manera muy eficiente. Y también abordamos algunos dilemas del mundo que también mencionaré. No solamente reactivamos el país económicamente, y esto yo creo que es un caso interesante de ver, y también tuvimos algunas características especiales en cómo abordamos la gestión de la pandemia. No solamente hablaremos del esfuerzo de la vacuna, sino también de la tecnología y la estructura de nuestro sistema de salud en Israel, que está muy relacionado también a los resultados que conseguimos. Entonces, voy a hacer una breve introducción del Estado de Israel. Israel es relativamente un país pequeño. Tenemos más o menos una población de 9.25 millones de personas. Tenemos un sistema universal de salud pública. La población es bastante joven. Sin embargo, todavía tenemos una de las expectativas de vida más altas del mundo. Así que también hay una población significativa de personas mayores. Podemos ver que también hay una tasa de fertilidad bastante alta y tenemos un área total bastante reducida, pero por la geografía, la disposición geográfica, tuvimos algunos desafíos en el despliegue de vacunas y, como vimos, también el cumplimiento de las vacunas pediátricas son bastante altas. Esas son entonces las estadísticas que podremos abordar. Tenemos 9% de población infectada desde el inicio de la pandemia. Tuvimos más de 6.000 muertes relacionadas al COVID y los casos severos actuales son de 70 o incluso menos en este momento. Pueden ver también la cantidad de pruebas PCR que se hicieron en los picos, fueron más o menos 100.000, lo cual es bastante eficiente para el tamaño de la población. También pueden ver que hay una reducción en las restricciones, hay ya una apertura del comercio, de la cultura y del servicio de restaurantes. Y la vida ya está bastante normalizada acá en Israel. En esta diapositiva podemos ver el estado actual de la vacunación y resolvimos junto con todo el mundo que una de las pocas cosas que puede realmente llegar a sacar a un país de la crisis del COVID es avanzar de manera eficiente con la vacunación. Y vemos que la cifra que vemos acá, el 90%, bueno, ya alcanzamos a superar este porcentaje de personas de 50 años o más que ya han sido vacunados. Yo creo que esto es una cifra importante, esto es clave para poder entender qué se hizo y las prioridades que se tuvieron en cuenta. Y los resultados finales, que son muy positivos, también en el lado de la salud pública, desde una vista bastante amplia, podemos ver que tenemos 5.4 millones de personas vacunadas y vemos que los grupos de riesgo y también las edades, los grupos de edades de riesgo se vacunaron
de manera prioritaria y ahora todos están vacunados. Obviamente hay unas minorías que escogieron no vacunarse, sin embargo es una minoría bastante pequeña. Y los grupos de riesgo ya han solicitado o fueron de los primeros que solicitaron la vacuna. Podemos ver también que uno de los desafíos al inicio fue el número, una reducción en el número reproductivo y ahora es bastante bajo. Ahora quisiera discutir algunos principios clave. En primer lugar, la vacunación se entendió como ser el método más rápido para poder reducir la morbilidad y la mortalidad. Y con la priorización, esta fue primero con un grupo objetivo que fueron las personas mayores, con un enfoque sobre todo en los pacientes mayores y luego en los grupos de edad de 60 años y más, también el equipo médico y las personas en la primera respuesta. Hasta llegar a la situación actual que tenemos, que básicamente es toda la población ya está vacunada. Ahora, cuando hablamos de la pandemia, siempre tenemos que tener en cuenta que la pandemia es una situación de salud pública y médica. Sin embargo, la gestión y cómo la gestionamos, nos enfocaremos hoy en hablar de la logística, pero también en aspectos culturales, psicológicos. ¿Por qué? Porque esta es una operación compleja de gestionar a un nivel nacional y también a un nivel local y regional. Así que realmente lo abordamos. De hecho, la primera persona vacunada en Israel fue el primer ministro, quien es el jefe de Estado. Él fue vacunado en una transmisión televisiva y la segunda persona que fue vacunado fue el ministro de Salud, que también fue vacunado en una transmisión televisiva. Así que esto recibió una atención priorizada de parte de los tomadores de decisiones y las figuras públicas para asegurarse de que todos nos hayamos sentido seguros y que no hayamos sentido que hubiera algo oculto o no claro antes de realmente empezar el plan de vacunación. También el monitoreo y el seguimiento de los efectos secundarios fue clave, no solamente por los efectos secundarios del lado médico, sino también cómo reflejar esto hacia el público y cómo mantener la información tan transparentemente como posible. Esto se hizo o estuvo relacionado con cosas que presentaré en unos minutos en cuanto a las tecnologías que usamos. Obviamente el seguimiento y el monitoreo y hacerlo todo desde un nivel nacional interoperable también depende de la infraestructura adecuada, de usar Big Data para poder hacer esto y poder tener entonces una recolección de datos confiable a nivel nacional y el Big Data conectado a todos los dispositivos electrónicos de la población. El último punto de esta diapositiva habla sobre el mercado y también combatir las noticias falsas o fake news para así motivar el cumplimiento de la vacuna. Hubo campañas enfocadas a las minorías que no querían vacunarse, que difundieron información médica relevante. Esta fue de fácil acceso para la población y a medida que avanzamos en el proceso, esta información estaba divulgada y de acceso libre para la población. Tal vez esto ustedes lo saben, pero Israel entró en un acuerdo con Pfizer, quien fue el proveedor de las vacunas. Y Pfizer, de hecho, usó Israel como un país piloto y también usó el Big Data de Israel, obviamente de manera anónima, tomada de las instituciones de salud pública de Israel a nivel nacional. E Israel también hizo parte de la investigación que se llevó a cabo para la vacunación, el plan de vacunación a nivel global, muchas veces por nuestras características o las estructuras que ya tenemos, pero también por muchas otras razones fuimos escogidos como un país piloto y esto fue parte del acuerdo explícito entre Pfizer y el Estado de Israel, que Israel iba a brindar la información médica, por lo tanto Israel fue el primer país del cual Pfizer tuvo información médica y por lo tanto también fuimos el primer país en responder a este plan de vacunación ahora.
Quisiera hablar un poco sobre estas campañas enfocadas a las minorías. Israel tiene algunos grupos de minorías que solicitaban mucho, por ejemplo, acá en Colombia, a la resistencia a vacunarse y sobre las noticias falsas y las campañas que se estaban difundiendo en relación a la vacunación y cómo Israel iba a abordar esto. Entonces, puedo decir que la campaña nacional enfocada a estas minorías fue muy efectiva y las personas accedieron a vacunarse. Obviamente, algunas no. Por lo tanto, las personas siguen teniendo un derecho de libre expresión y decir si quieren vacunarse o no, pero esta campaña sí tuvo un efecto y las vacunas siguen siendo disponibles para aquellas personas que cambien de opinión. También hay que mencionar algunos aspectos culturales. Una, por ejemplo, es la comunidad judía ortodoxa y la otra población es también la población israelí árabe. Ambas minorías muestran estos rechazos del público general y por lo tanto el gobierno de Israel trató de abordar esto con estas campañas especializadas justamente dirigidas a estos grupos de minorías, involucrándose también con los liderazgos o los líderes locales y teniendo campañas en diferentes idiomas, como por ejemplo en árabe y no solamente en hebreo, el idioma nacional de Israel. Por lo tanto, de esa manera tratamos de abordar las noticias falsas y algunas de estas minorías con información relevante y transparente de fuentes médicas, como también el involucramiento del liderazgo local. Esto fue muy efectivo y vimos entonces el incremento en la vacunación, en las tasas de vacunación en estas poblaciones, junto con la campaña y también con la adherencia a las medidas de cuarentena que en algunos casos se aplicaron. En Israel hubo un periodo de una cuarentena general, pero realmente fue un periodo de tiempo corto. Israel se adherió más bien a un sistema de unas señales rojas, amarillas y verdes para algunas ciudades y pueblos. Y cada pueblo o ciudad realmente se abordó de una manera específica con sus propias medidas, sino tanto a nivel nacional. Muchas veces los pueblos y las ciudades que demostraron las tasas de contagio más altas de COVID eran de hecho las poblaciones de estas minorías. Por lo tanto, esto se cruzó con la información que obtuvimos de Big Data y también con campañas especializadas para así poder convencer a la población de vacunarse y también a que se adhirieran a las medidas. De hecho, esto fue un esfuerzo nacional bastante significativo, con también la participación del Ministerio de Salud supervisando todo, pero otras entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y también la Fuerza de Defensa israelí. Ahora quisiera enfocarme un poco más en la parte logística y el esfuerzo operativo. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿cómo logró hacer esto Israel desde un lado logístico? ¿Y cuál fue el sistema o la manera que implementaron para hacerlo de una manera efectiva y rápida? Así que estoy muy complacido de presentar a nuestro siguiente conferencista, el señor Uri Gad Palash, el director general de SLE Teva. Esta es la principal compañía proveedora de soluciones logísticas en el ámbito sanitario en Israel. Es una subsidiaria de la compañía Teva, que creo que ustedes conocen. Entonces, le daré la palabra al señor Uri Gad Palash. Bien, me gustaría compartir mi presentación. ¿Estaría bien esto? ¿Me escuchan? Gracias por la presentación. Entonces, voy a dar un contexto general sobre cómo administramos el esfuerzo logístico y operativo de la vacunación de COVID. Por supuesto, debe destacarse que este proceso desde el inicio fue apoyado, o más bien fue visto, perdón, con mucho escepticismo. Muchas personas sabían que las vacunas al inicio había un escepticismo si habría suficientes vacunas y cuando muchas compañías farmacéuticas empezaron a investigar, el esfuerzo normalmente de desarrollar una vacuna tomaría entre 5 a 6 años. Así que la expectativa era que iba a tomar bastantes años o por lo menos algunos años para poder desarrollar una vacuna efectiva. Y cuando empezamos entonces a obtener algunas señales de que pudieran usar la nueva tecnología mRNA,
esto podría ser factible en compañías como Pfizer y Moderna para desarrollar esta vacuna y así avanzar en el proceso de la primera y segunda y tercera etapa de los estudios clínicos. Incluso en ese momento fue claro que esta vacuna podría estar vista con o desafiada con un desafío logístico, porque esta vacuna tendría una dificultad en la manipulación, es decir, tendría que estar mantenidas en unas temperaturas de menos 17 grados Celsius. Por lo tanto, había cierta sensibilidad al movimiento y al manipular y al transportarlas de un lugar a otro. Por lo tanto, bastantes oficiales y gobiernos dijeron, bueno, vamos a desafiarla, incluso si tenemos una vacuna y si podemos obtenerla a tiempo. ¿Sería posible entonces desplegar un plan de vacunación? Y como dijimos, fuimos seleccionados, pues el Ministerio de Salud de Israel, dada nuestra vasta experiencia, tenemos una de las mejores experiencias en el despliegue de productos farmacéuticos y médicos. Por lo tanto, quisimos ver este desafío y encontrar una solución. Pero antes de saltar, digamos, a nuestra solución, creo que también es importante destacar nuevamente el contexto más general. ¿Por qué? Porque la logística no se puede sostener por sí misma en este proceso. Estamos hablando de un proceso integrado que cubre, diría yo, muchos eslabones en la cadena. En Israel, el punto clave desde el inicio fue que el Ministerio de Salud estableció un centro de control. Este centro de control desarrolló un proceso integrado de punta a punta que puede tomar en cuenta todas las unidades de la cadena de valor. Todos estos elementos que son necesarios para poder construir un proceso integrado desde la compra de las vacunas hasta ejecutar la logística y el plan operativo. Y como mencioné anteriormente, preparar a la población también y también establecer todas las clínicas relevantes como sitios o centros de vacunación. Por lo tanto, lo que vemos en esta diapositiva es un diagrama, digamos, de este proceso. Entonces, en la parte superior podemos ver que aparece Pfizer y Moderna, el laboratorio. Podemos ver el Ministerio de Salud de Israel en el centro y a todas las los hospitales y los proveedores de salud pública que estaban operando las vacunaciones y al final eran las que ejecutaban la parte logística. Por lo tanto, tenemos una vista punta a punta liderado, como ya mencioné, por el Ministerio de Salud. Y todas las entidades clínicas tenían la parte de control y luego en la parte inferior podemos ver nuestra parte en el plan logístico. También quisiera destacar brevemente que somos parte de Teva. Teva es una farmacéutica global, una de las más grandes del mundo, y somos parte o ser parte de una farmacéutica tan grande es clave. ¿Por qué? Porque al estar confrontados con una situación sin precedentes, como la pandemia, creemos que el efecto que tuvimos fue en parte por ser parte de una empresa farmacéutica global, porque pudimos desarrollar las redes necesarias, también abastecidas con la información farmacéutica disponible para saber cómo movilizar y cómo desplegar este proceso logístico. Entonces, Teva en sí mismo, como pueden ver, pues es una empresa enorme, representa más de 16 mil trillones de dólares en ingresos. Y SLI, que es la empresa logística de Teva, también es bastante única. Tiene su sede central en Israel y tenemos uno de los centros de logística más grandes en el mundo. Se desarrolló más o menos hace una década y contiene más o menos 10.000 productos de venta libre farmacéuticos. Es importante y están en 70.000 pallets.
Y todos los productos están almacenados en los estándares más estrictos para entender los niveles o las temperaturas de enfriamiento. Y esto es clave porque esto asegura que todo el proceso sea exitoso, especialmente en vacunación. Y cuando hablamos de vacunas, también tenemos que ver todo el viaje que transcurre en transportar una vacuna. Y cuando nos damos cuenta cómo se ve este viaje, podemos entonces entender la complejidad a nivel operativo. Este es un viaje bastante complejo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos las vacunas vía aérea desde Bélgica y junto con todas las autoridades relevantes en el aeropuerto, entonces gestionamos un proceso bastante fluido para entonces transportar la vacuna bajo los estándares más altos y estrictos. Por lo tanto, usualmente después de una hora, de la hora de partido, ya recibimos estos bienes a un centro de logística. Las vacunas llegan entonces con una marca de Pfizer y llega a menos 17 grados Celsius junto con un rastreador GPS y un rastreador de datos que contiene toda la información desde el sitio de manufactura hasta el centro de logística, asegurándonos entonces de que las vacunas se están manteniendo en las condiciones adecuadas. Como mencioné anteriormente, aunque al inicio no había tanta información, cuando empezamos a hacer este procedimiento, analizamos entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con las vacunas? ¿Y qué es lo que no debemos hacer para poder asegurar que mantenemos las condiciones adecuadas? ¿Y cuál será el proceso también más eficiente para poder manejar esta logística? Así que desarrollamos información significativa en todo el proceso de manipulación de las vacunas y todo el monitoreo se llevó a cabo por el Ministerio de Salud para asegurarnos de que cumpliera con la regulación y con el estándar correcto. Y una vez lo desarrollamos, empezamos entonces a implementar la primera entrega en Israel en el día 9 de diciembre y la primera vacuna se dio, como mencionó Nir, al primer ministro israelí en el 19 de diciembre. Más o menos 10 días después de que llegó el primer lote de vacunación hasta el primer vacunado en Israel. Esto yo creo que demuestra brevemente esta diapositiva la complejidad de la operación. Entonces, toman 15 minutos de descargar las vacunas desde que llegan, luego más o menos media hora hasta llevarlas al centro logístico y normalmente se mantienen en menos 70 grados Celsius. Y vemos que cuando uno las mantiene en un congelador, uno puede mantenerlas más o menos un mes hasta la fecha de vencimiento expedida por la farmacéutica producida. Y si uno ve, si vemos estas de Pfizer, vemos que dentro de unos pocos días uno debe dar la primera vacuna. Si uno la mantiene, la vacuna en el congelador, entonces uno puede tener un poco más de margen de tiempo para poder entonces llevar a cabo un despliegue operacional y aún mantener la vacuna en las condiciones adecuadas. Junto con el Ministerio de Salud, que ha estado vigilando toda la operación, como ya mencioné, recibimos órdenes para poder distribuir con un acuerdo a nivel de servicio, SLA por sus siglas en inglés. Por lo tanto, distribuimos 400 a 400 diferentes ubicaciones de vacunación dentro del siguiente día, porque sabemos que el tiempo que toma sacar la vacuna del congelador normalmente puede ser de hasta 5 días máximo hasta que la vacuna venza. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y eficientes en manejar estos tiempos de manera logística y, por lo tanto, maximizar el tiempo para que la vacuna ya esté en una etapa clínica. Por lo tanto, recibimos las órdenes en la noche. Hacemos toda la preparación para la distribución de esta y hemos entonces desarrollado un proceso de reempacado. De hecho, el paquete original de Pfizer tiene 195 vacunas que permite 195 unidades que permite más o menos vacunar a 250 personas. Si uno lo opera de manera adecuada, entonces tiene que asegurarse de que pueda abastecer la estación o la ubicación clínica o la estación de vacunación y tiene que asegurarse que esto ocurra dentro de 5 días y de que dentro de estos 5 días estas 100 personas lleguen y se vacunen, porque si no, entonces estas vacunas se
perderían. Uno no podría usar estas vacunas después de estos 5 días. Y para poder entonces asegurar de que uno evite el desecho. Y bueno, esto es un balance de oferta y demanda. Para poder hacer esto, hemos desarrollado este proceso de reempacado, que es bastante único y ha sido bastante efectivo. Y se aprobó oficialmente por el Ministerio de Salud de Israel. Desarrollamos este proceso en el congelador, en temperaturas de 2 a 8 grados Celsius. Y hacemos este proceso durante la noche antes de distribuir las vacunas, antes de sacar las vacunas del congelador. Y temprano en la mañana del siguiente día, empezamos la distribución a todos los diferentes centros de vacunación en Israel. Debe ser dicho también que Israel abrió muchas clínicas de vacunación desde el inicio. Y durante las siguientes 2 semanas había casi ya 400 ubicaciones de vacunación. La idea era poder desplegar las vacunas a la población en vez de pedirle a la población que se vacunara en ubicaciones reducidas. Yo creo que esto es un mensaje muy importante porque al llevarle la vacuna a la población y a tantas personas que viven en áreas rurales y no solamente en las ciudades principales, uno de hecho está habilitando tasas más altas de vacunación. Y diría yo también que al tener cantidades muy adecuadas transportadas a diferentes ubicaciones, uno también puede evitar el desecho de estas vacunas tan importantes y valoradas en este momento. Así que en una diapositiva resumo este viaje. Obviamente esto es solamente la superficie de la operación. Hay muchos detalles que se podrían desplegar por cada punto y que explicarían cómo logramos todo este proceso. Sé que tenemos poco tiempo, así que quiero resaltar los 4 factores de éxito, en mi opinión, desde una perspectiva operativa. Creo que Teva SL fue escogida como proveedora por un conjunto de capacidades que garantizamos en todo el proceso, nuestra experiencia, nuestro equipo y toda la infraestructura que ya había disponible en Israel. Y esto fue reconocido por el Ministerio de Salud en Israel. Así que tienen que tener un aliado confiable para poder llevar a cabo este esfuerzo y proceso. Lo segundo es que estamos equipados con la capacidad de almacenaje a menos de 70 grados Celsius. Esto es un desafío. No se trata solamente de comprar congeladores que almacenen a esta temperatura. Uno tiene que tener la infraestructura adecuada, uno tiene que validar, uno tiene que desarrollar todos los procesos de manipulación. Pero una vez uno tiene esto es ganancia, porque solamente necesitamos usar, por ejemplo, los contenedores de envío originales de Pfizer que podrían servir para 5 días, 10 días o una semana. Incluso con estos sistemas de almacenamiento, uno puede incluso almacenar la vacuna por un mes, lo cual le otorga cierto margen de tiempo a los tomadores de decisiones para poder así desplegar las vacunas en un orden mucho más adecuado, nuevamente evitando desechos. Nuevamente, este proceso de reempacado que desarrollamos nos permite también distribuir las vacunas a poblaciones o áreas donde hay poblaciones más reducidas. Por lo tanto, motivando o impulsando un alza en la tasa de vacunación y evitando el desecho por esas dosis no usadas o no aplicadas. Por supuesto, para poder lograr esto tuvimos que desarrollar unas capacidades, sobre todo de distribución específica a puntos a una gran escala, porque una vez nuevamente sacamos la vacuna de estos congeladores de almacenaje a menos de 70 grados Celsius, tiene que mantenerse estrictamente en una cadena de frío de 2 a 8 grados Celsius. Por lo tanto, toda la preparación y todo este proceso reempacado y toda la preparación antes de distribución y la distribución misma, incluso cuando uno llega al punto cercano a la clínica, por ejemplo, a los estacionamientos, si uno tiene que tomar las vacunas a la clínica y transportarlas a la clínica, todo este proceso, cada etapa debe monitorearse de manera rigurosa. La vacuna debe mantenerse estrictamente en temperaturas de 2 a 8 grados Celsius, porque si no haces esto, entonces la vacuna se vence.
y al final, pues, el valor de la vacuna se pierde. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, el proceso logístico es absolutamente clave. Es clave tener este proceso para llegar a esta tasa de éxito. Por lo tanto, sí, el mundo mira la experiencia de Israel como un caso de estudio único y es un caso de éxito. Nos encantaría compartir más detalles con ustedes de manera offline después de esta sesión. Así que agradezco mucho la oportunidad de poder presentar este caso de Israel el día de hoy y por invitarme hoy a presentar esta charla y le daré la palabra de vuelta al señor Nir Adam y les deseo una buena conferencia el día de hoy. Muchas gracias, Uri. Muchas gracias, Uri. Y yo voy a continuar mi intervención a partir de este momento. Así que voy a compartir de nuevo mi pantalla para que podamos continuar. No tenemos mucho tiempo restante, así que me gustaría hablar sobre algunas conclusiones. Diré brevemente que también desde el lado de la estructura es muy importante notar que Israel tiene un esfuerzo nacional que es administrado, gestionado por el Ministerio de Salud, pero también a nivel local y de comunidad, Israel, el modelo de salud de Israel también se basa en organizaciones de salud o de servicios de salud. Tenemos una organización nacional de estos centros y son, por ejemplo, ONGs o organizaciones sin ánimo de lucro que están representadas internacionalmente. Y una gran parte del éxito que tuvimos a nivel local se dio por esto. Por lo tanto, es algo que debemos destacar. Y también el modelo de la medicina Israel está basado en la comunidad. Entonces, normalmente las personas conocen, por ejemplo, al médico de su comunidad y reciben los servicios médicos dentro de sus comunidades. Y la mayoría de la vacunación también se aplicó en estas áreas comunitarias. Por lo tanto, esto es importante de destacar. Y como el sistema de salud israelí está absolutamente interconectado y es interoperable y está totalmente digitalizado, esto nos permitió recolectar datos. Por lo tanto, si debo resumirlo en términos generales, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos que la tecnología es clave y que los datos y sobre todo el Big Data es poder, es tener poder. Quisiera entonces hablar un poco más en detalle sobre esto. Bueno, Israel básicamente fue el primer país en el mundo que ofreció un registro médico digital para toda su población. Creo que junto a Dinamarca fueron los países pioneros, más o menos unos 25 años empezamos a hacer esto. Básicamente los pacientes en Israel reciben su información o su historia médica o servicios médicos digitalizados. Y esto es un sistema interconectado desde clínicas, hospitales, centros comunitarios de servicios de salud y también laboratorios. Todas estas están absolutamente interconectadas y digitalizadas. Por lo tanto, la interoperabilidad del sistema de salud también le permitió a nuestro Ministerio de Salud iniciar el esfuerzo logístico, ya que todo está computarizado. También desde el lado gubernamental, al tener Big Data y tener la información sobre qué está ocurriendo y en dónde está ocurriendo, dónde están surgiendo los problemas, ¿y cuáles son los obstáculos? Yo creo que el Big Data le permitió al Ministerio de Salud y también a la compañía operando la logística SLE a poder operar de una manera muy inteligente y poder resolver problemas de una manera focalizada antes de que realmente se convirtieran en problemas más grandes. Y hablando también sobre el control de las medidas, como por ejemplo las cuarentenas y demás medidas que se administraron o se gestionaron en su mayoría a un nivel local y regional más que a un nivel nacional, lo cual es menos eficiente. Y estoy hablando tanto del lado de vacunación como del lado de las medidas. El lado de la vacunación también fue gestionado usando estos datos. El segundo punto, por lo tanto, son las herramientas tecnológicas y cómo fueron vitales en poder identificar los pacientes a través del Registro Nacional de Inmunización y también a los prestadores de salud locales y de comunidades junto con los sistemas de comunicación ya existentes.
Bueno, esta es una gran frase para resumirlo, pero si lo llevamos a la práctica, yo creo que lo podemos traducir de la siguiente manera. En la práctica, por ejemplo, un paciente quiere vacunarse. Luego, entonces, el Estado se pone en contacto con este paciente en una manera muy proactiva para poder llamarle y, por lo tanto, a hacer que el paciente acuda a un centro para aplicarse la vacuna. O permite también una manera digitalizada de que el paciente reserve un horario de vacunación en su clínica más cercana. Y básicamente la idea era asegurarnos de que los pacientes priorizados y cualquier persona que esté dispuesta a vacunarse pueda tener acceso a las vacunas. Por lo tanto, creo que este es un equilibrio correcto y esto lo logramos usando herramientas tecnológicas. Algunas son muy básicas, como por ejemplo, después de tener, por ejemplo, un escaneo completo de nuestra población, es muy, muy fácil escanear los grupos de edad priorizados y poder entonces abordar cada grupo de una manera muy organizada y focalizada y digital. Y obviamente las prestadoras de salud saben cómo contactarse con sus pacientes. Por lo tanto, esto fue un proceso relativamente fácil. Tener un sistema interoperable también permite que cada paciente pueda vacunarse en cualquier lugar del país. Y la información era entonces compartida entre las diferentes partes interesadas del sistema de salud. El siguiente punto es monitorear la efectividad y también el seguimiento a los efectos secundarios. Obviamente esto importa más desde un lado médico y esto es un esfuerzo muy importante, pero también desde un lado psicológico y social. Tener el Big Data sobre estos efectos secundarios y la efectividad y monitorearlo de manera efectiva, pues esto fue importante, por supuesto, para los centros de salud, pero también para el público en general. Y divulgamos entonces información sobre cómo un Estado democrático gestiona la vacunación y así asegurando entonces una transparencia absoluta de los datos con sus ciudadanos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones de una manera informada e inteligente. El siguiente punto es la planeación de inventario para poder evitar desecho. Este punto ya lo tocó más Uri, no voy a detallar mucho sobre esto. Y lo último es la documentación y el programa de un pase verde. Este pase verde se generó para poder reactivar la vida económica del país, aquellas personas vacunadas, pero no solamente la vida económica, sino también la vida social. Y esto se hizo con este programa de pase verde y la documentación actualizada de aquellos pacientes que ya se vacunaron. Obviamente esto todo se hace de manera digital para que las personas puedan descargar en una aplicación o también descargar información de su centro de salud con un código QR, así permitiéndoles acceder a diferentes lugares. Esto ahora es una política, ya que ha estado en desuso porque la mayoría de la población ya estaba vacunada. Sin embargo, esto fue un incentivo en un momento clave para que las personas se vacunaran. Con algunas otras lecciones aprendidas a un nivel social, por ejemplo, el call center para profesionales de vacunación, pero también estuvo disponible para el público en general. Tuvimos personas llamando, pidiendo información y esto todo se hizo de una manera que hiciera que la información disponible fuera accesible a todos, es decir, desde directrices administrativas, preguntas clínicas. Y como un esfuerzo inicial, también fue el lugar en donde se centraron todas las preguntas sobre la vacunación y también sobre la información de envíos. También una lección que aprendimos fue la necesidad de crear casos más pequeños o empaques más pequeños para la distribución, que ya lo mencionaron. El entrenamiento también de profesionales de la salud y paramédicos para poder así administrar la vacuna. Uno de los problemas que enfrentamos es que el equipo médico estaba ya contagiado con COVID antes de que la vacunación empezara. Por lo tanto, administrar la vacuna al equipo médico y tener más equipo médico que esté disponible para también administrar la vacuna fue importante y esto se hizo también a un nivel de los centros de salud. Y podemos también hablar sobre el último punto de esta diapositiva, que es muy importante, todos los hospitales y las unidades de emergencia. Pues cada país entró en una situación por la pandemia y esta crisis con una situación existente distinta dentro de sus sistemas de salud y también unidades de emergencia. Por lo tanto, la impresión general de nosotros, tanto como profesionales, pero también como ciudadanos en Israel, aunque
siempre tratamos de proponernos mejorar, pues ya estábamos bien preparados. Por lo tanto, pudimos escalar este despliegue y esta gestión. Por lo tanto, los centros de vacunación en la etapa primaria estaban en los parqueaderos de los hospitales y en carpas para que tuviéramos más espacio para los pacientes, para así no llegar a un punto en el que los hospitales estuvieran llenos y no hubiera espacio para recibir a nuevos pacientes. Estaban también bien equipados estos hospitales y también los equipos de los hospitales fueron una de las primeras tareas del Ministerio de Salud, quienes se abastecieron y compraron las unidades faltantes de oxígeno, de ventiladores, de soluciones flexibles. Israel, de hecho, está vendiéndole al mundo oxígeno, respiradores y equipos en general. Y bueno, en paralelo también había un esfuerzo muy importante de que las personas no acudieran a las clínicas usando consultas médicas virtuales y usando también consultas telefónicas. Aún estas se están desarrollando, algunas de estas escalaron durante la pandemia. Por ejemplo, algunas de las clínicas en donde las personas acudían para hacerse chequeos médicos, por ejemplo, en una frecuencia semanal, simplemente recibían una consulta telefónica o remota con todas las aplicaciones tecnológicas para hacer estas actividades desde casa y con una plataforma también conectada a todo el sistema. Y esto fue algo relacionado a los esfuerzos que pudimos desarrollar, así evitando que las personas acudieran a los hospitales por razones diferentes a esta emergencia. Bueno, creo que puedo resumir aquí un poco sobre la seguridad y la efectividad. Mucho del éxito que tuvimos está relacionado también a los artículos científicos que se produjeron en Israel y fueron publicados a nivel mundial para poder hacer disponible a toda la población qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los efectos, cómo está funcionando la vacunación y qué tan efectiva es. También hubo informes públicos de monitoreo y de actualización a nivel semanal. Y esto yo creo que es una manera muy efectiva de abordar las noticias falsas y el escepticismo. Y yo creo que frente al escepticismo solamente podemos luchar con datos e información verídica de fuentes médicas. Ahora voy a esta siguiente diapositiva y es aliarse con Israel. ¿Cómo pueden aliarse con nosotros? Bueno, creo que una de las maneras más importantes es a través de las tecnologías. Básicamente todo lo que hizo Israel está, digamos, en oferta al mundo, sobre todo más a un lado comercial, pero también desde una perspectiva de políticas. Hay muchos países del mundo que están comprando de empresas israelíes que desarrollaron esta infraestructura EMR en los últimos 20, 25 años y algunas de estas empresas también trabajan a nivel mundial y están disponibles para escalar procesos. Por ejemplo, soluciones de telemedicina, herramientas digitales. Israel también es bien conocido por su desarrollo tecnológico en temas de salud y en soluciones rápidas y en un ecosistema. Hay un ecosistema de empresas israelíes que están trabajando con cientos de startups que están trabajando en salud específicamente. Esto es muy importante. Y también la parte de Big Data y analítica. Si alguien está interesado en esto, estoy disponible para recibir sus preguntas o comentarios más adelante. También en consultoría y entrenamiento, por ejemplo, con Teva, quien está ofreciendo su experticia al mundo. Esto también es un servicio que está disponible y que es posible recibir. Y a un nivel institucional también tenemos una entidad que se llama Healthcare Israel o Israel Salud, Cuidado de Salud, que es parte del Ministerio de Salud, y tenemos a otros aliados en Israel. Y lo que este grupo hace es que hace una evaluación internacional en diferentes países, tan como también ofrecer diferentes talleres y capacitaciones y consultoría con expertos y proyectos integrativos, que incluye, por ejemplo, entrenamiento de tecnología, políticas y experticia. Israel está ofreciendo esto a diferentes países del mundo y estamos muy contentos de ofrecerle estos servicios a Colombia. Yo soy el punto de contacto si hay interés en alguno de estos. Y bueno, para concluir, quisiera decir que la misión económica de Israel en Colombia está aquí y está disponible y estamos aquí para poder abordar cualquier duda, pregunta que tengan y para conectarlos con cualquier entidad que les interese en Israel. Así que nos complace mucho hacer este trabajo y continuar conectando
conectándolos con empresas israelíes, sea desde el lado comercial o desde el lado de políticas públicas, y así desarrollar proyectos. Y por, como ya mencioné, yo soy el punto de contacto en estos temas. Y para concluir, quisiera agradecerle a Carlos, al doctor Carlos Jurado y también al señor Juan Felipe Santos de la ANDI por trabajar de cerca con nosotros y por invitarnos a compartir esta presentación con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.